el doctor Edgar Díaz se hizo presente en la inauguración de la cubierta y remodelación hecha a la cancha del populoso sector de Chapinero, en Atalaya, donde pudo compartir el júbilo que sienten los habitantes del sector por haber visto cumplidas las promesas hechas por sus dirigentes. Dicha cancha presta un servicio invaluable, puesto que permite que la población en general tenga un medio en el cual recrearse y hacer deporte, logrando de esta manera un gran bienestar para la comunidad. Luego de asistir a la inauguración de esta bella cancha, el doctor Edgar Díaz compartió unos instantes con los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander en la clausura de su semana universitaria. La ocasión contó con la presencia de hermosas reinas que adornaron la noche, además del reconocido artista colombiano J Balvin, entre otros. Cual deleitó a todos los jóvenes que asistieron a la velada. De esta manera, el doctor Edgar Díaz ratifica su compromiso con todos los sectores residentes en nuestra hermosa ciudad de Cúcuta. Sin compromiso, solo darás al grito, suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo darás al grito, y solo quiere volar. Sin compromiso, solo darás al grito, suelta tu pelo rizo. Sin compromiso. Para continuar con el progreso del departamento, el trabajo es la mejor opción para el desarrollo de las personas y los pueblos. Edgar Jesús Díaz Contreras, su amigo